eta bine eskerrik asko danai etorri zaretelako. Nere sarrera honek daukan helburua da pizka bat gaurko ekitaldia gaurko jardunaldi honen helburu nagusia finkatzea, ez? Esatea gaurko ze zentzu daukan. Eta zentzu nagusia da, azkenean Foru Aldundia martxan jartzen ari dela, dagoeneko ja hilabete batzuk daramatza martxan jartzen tresna bat izena duena etorkizuna eraikiz. Eta etorkizuna eraikizek markatzen du pixka bat gure gobernantzako tresna nagusia. Guk gizartearekin daukagun harreman nagusia. Batipat etorkizunari begira. Gure helburu nagusia litzateke Gipuzkoak urrengo 10 urtetan egin behar dituen urrats nagusiak oso importanteenak horiek definitzea. Eta hori egin nahi dugu gizartearekin. Lehenengo pausoak eman ditugunean hausnarketa jarri da martxan, baina hausnarketarekin batera guk nahi ditugu jarri martxan baita ere esperientzi piloto batzuk. Hausnarketa orientatua beti ekintzara. Eta horregatik guk importantzia handia ematen diogu esperientzi horiek gizartean jartzea, ba guk gizarte bezala dauzkagun erronka nagusiei erantzuteko. A la hora de poner en marcha Gipuzkoa Lab, que es el laboratorio que impulsa precisamente las experiencias piloto, desde la Diputación marcamos 4 terrenos fundamentales a la hora de establecer, como decía, experiencias concretas. Una experiencia piloto la queríamos poner en el mundo de la empresa, en cuestiones relacionadas con la conciliación, la corresponsabilidad, la igualdad, hombres y mujeres. La segunda cuestión que estábamos impulsando, específicamente también con una experiencia piloto, es una estrategia dirigida a fomentar la activación de contenidos audiovisuales en euskera, fundamentalmente en euskera. Es un proyecto que pondremos en marcha en Tabakalera. También estábamos muy preocupados, yo creo que como conjunto de la ciudadanía, de la evolución de nuestra demografía y el hecho de que el envejecimiento de nuestra población nos va a situar en una situación o en un entorno absolutamente modificado, incluso yo diría que revolucionario en poco tiempo, ¿no? En ese contexto también pondremos en marcha una experiencia piloto en Pasaia relacionada con el envejecimiento y quisiéramos también fomentar startups, productos, nuevos contenidos industriales y empresariales en esa cuestión, porque pensamos que junto con un servicio y una atención adecuada a la ciudadanía es importante que impulsamos también el tejido económico. Hori izango litzateke hirugarren atala eta laugarrengoak dauka zerikusia langileen parte hartzearekin enpresan. Eta horrek guretzako bentzat importantzia handi dauka arrazoi diferenteagatik. Guk uste dugu langileak implikatzeko enpresan eta gaur egun bizi dugun edo bizi izan dezakegun harreman korapilotsu hori gainditzeko importantea dela parte hartzea, importantea dela baita ere gure talentuari eusteko, gero ez da gehiago beharko dugu talentua, eta importantea da baita ere enpresak sustraitzeko eta ez deslokalizatzeko. Arlo horretan beraz, importantzia handi eman diogu, esaten duen bezala langileen parte hartzeari enpresan, eta horrek ekarri du baita ere Foru Aldundiko ikuspegitik politika konkretu batzuk martxan jartzea. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de la Diputación desde la perspectiva de la participación de los trabajadores? Lo primero que hemos hecho desde el punto de vista del propio Departamento de Promoción Económica es abrir líneas de financiación, evidentemente de financiación directa a los procesos de participación y luego también financiación mediante, por ejemplo, el CARGI y las entidades financieras para que, evidentemente, también esos procesos tengan un soporte financiero adecuado. Desde el punto de vista de la Hacienda, hemos aprobado una norma foral que enmarca también ese proceso de participación de los trabajadores, desde ese punto de vista ya más fiscal. Y, por último, vamos a poner en marcha unos proyectos piloto. Quisiéramos que en 10 empresas del territorio se establecieran proyectos piloto de participación de la ciudadanía, con un número total de unas 500 personas, 500 trabajadores que participaran en ese programa. Y eso, evidentemente, nos va a llevar a un escenario en el que ese tipo de experiencias piloto tengan un impacto importante. Somos un territorio pequeño y el hecho de que en 10 empresas se pongan en marcha esos procesos va a implicar, en alguna medida, la puesta en marcha de un proceso de transformación importante. Porque quisiéramos que esas experiencias piloto tuvieran un componente transformador muy, muy, muy reseñable. Eta horretarako, egin duguna baita ere da nazioarte mailan, baita ere zentratu. Eta ikusi, langileen parte hartze atal horrek
mundu mailan eta Europan baita ere nun izan duen desarrollorik importanteena eta nun izan duen aintzindaritza garrantzitsuena. Eta garbi dago, hor herrialde bat balima da, esperientzia oso fuertea jarri duena martxan izan dela Alemania. Alemania ha sido, seguramente, desde el punto de vista mundial y también europeo, pues uno de los países en los que los procesos de participación de los trabajadores en las empresas más se han desarrollado. Precisamente por eso, porque consideramos que nuestro proceso tiene que estar abierto a las experiencias punteras, hoy contamos con una persona de lujo, un representante de la empresa Man Truck & Bus, concretamente el responsable de los recursos humanos de la empresa, el director ejecutivo del ámbito de los recursos humanos de la empresa. Es una persona, Joseph Shelson, no sé si lo he pronunciado bien, lo he intentado una y otra vez y yo creo que al final lo consigo, que ha tenido además una trayectoria profesional en diferentes países, no solamente en Alemania, evidentemente, sino también en Hungría y también en España, donde estuvo también en SEAT desarrollando su trabajo, su labor profesional, con lo cual tiene una visión bastante amplia precisamente de la cuestión que hoy quisiéramos desarrollar, que es la cuestión de la participación de los trabajadores en las empresas. Y simplemente mi tarea acaba aquí, es darle la palabra a él, en la medida en que es el protagonista de la jornada de hoy, y quisiéramos, evidentemente, que junto con su participación, pues se abriera también al público en general, que todos vosotros también tuvierais, en la medida que tengáis algún tipo de preocupación, cuestión que aportar, pues también participéis en la dinámica.